buenos días, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en un nuevo episodio. En el día de hoy, bueno, estaré mostrando lo que es el elemento fundamental, los elementos fundamentales de protección, de cómo protegerse en moto. Más que todo sería como un tutorial de cómo, qué elementos, qué tipo de protecciones llevar arriba de una moto. Vamos a comenzar el video explicando el primer elemento fundamental, que es el casco, que es el principal elemento fundamental, que es el que nos protege ante una eventual caída o un accidente o algo, la cabeza, ¿bien? El casco este, como ya saben, nunca le hice un review ni nada. Es un LC2 FF323, que vendría a ser el modelo tope de gama de LC2, que presenta doble anilla. Su interior es removible, se puede lavar. El cuero y barbilla también se puede retirar. Tanto también el visor se puede retirar para lavarlo, para limpiarlo. Bueno, es un casco de fibra compuesta, hecho de fibra de vidrio, fibra de carbono y otros compuestos más, que lo hacen un casco ligero y seguro. Luego pasaremos a hablar del tema de un nuevo elemento que estoy probando, que lo he comprado, lo he adquirido hace unos días, que es el protector cervical, que es cómodo para viajar, es de la marca Acervis, y bueno, es un elemento más de protección, donde este tipo de protección apoya sobre el casco, arriba del casco, digamos, apoyaría hacia arriba y te va protegiendo de que, más que todo, en un póngale un ejemplo de cuando vas atrás de un camión o hay fuertes vientos, el casco no te empiece a sacudir, ¿no? Y también protege a la cabeza ante una eventual caída, ¿no? Obviamente, para eso sirve. Estamos hablando de un protector cervical que cumple la función de, más que todo, de que no nos desnuquemos en caso de accidente. Luego yo estaré hablando de los guantes míos. Estos guantes ya tienen aproximadamente unos 2 años. Son unos guantes de cuero, son unos Alpenstar SP8, los cuales presentan el dedo meñique y el dedo, no me acuerdo los nombres de los dedos, pero bueno, perdón, están anudados aquí para una mayor protección en caso de una caída. El dedo meñique no se fractura, digamos. Son guantes cómodos, son guantes de cuero, ya tienen, como dije, sus 2 años, así que bueno, presentan algunas dificultades, como pueden ser que están rotos acá en los dedos, pero todavía siguen protegiéndome la mano, ¿no? Luego estaremos hablando de lo que son los pantalones. El pantalón que tengo yo es un pantalón de cordura de la marca Octan, el cual, bueno, presenta protecciones removibles tanto en las caderas como en la rodilla, aunque en este tipo de pantalón, bueno, no me vinieron las protecciones de la cadera, que son protecciones internas que vienen, y bueno, no me vinieron, así que los tengo que comprar aparte. Lo que sí me vinieron son las protecciones de rodilla, que están homologadas con homologación N1621 de grado 1. Y de paso, informar, para los que no saben, las tipos de prenda, todo tipo de prenda de ropa, vienen con normas europeas ya certificadas y testeadas, los cuales, bueno, los que saben del mundo motor, saben que todas las prendas para moto tienen que tener una certificación, ¿no? Como ser, en el caso de los guantes, saben traer un loguito, que es esto, el CE. Ven, acá dice categoría 1, protegen el nivel 1 en un caso de caída. Los niveles de protección de todas las prendas de ropa se clasifican del 1 al 4. Como ser, los guantes, las camperas, los pantalones son de grado nivel 2 o 1, dependiendo el tipo de conducción que busquemos, ¿no? Ya póngale, para un tipo de conducción deportiva, ya hay tipos de camperas que son de grado nivel 2. Estas, como ser, ya son grado nivel 2. Las protecciones del pantalón son de grado nivel 1. Y bueno, las que son de protección nivel 4, que no las tengo yo, las protecciones esas, son las espalderas. Como pueden ser, un ejemplo, les puedo nombrar las espalderas Dainese o las Alpenstar, las Nucleon. Un ejemplo, ¿no?, que les estoy dando.
este tipo de protecciones, como ser el protector cervical. No sé bien qué tipo de el tipo de nivel de protección que estaría cumpliendo, pero creería que debe ser un nivel 1 o nivel 2. Como también los cascos, no sé si les dije en un video anterior, todos los cascos certificados tienen que tener la normativa europea, que es el SR2205. Son cascos europeos que ya vienen testeados. De esto le estoy hablando, el SR2205. Son cascos que ya vienen rigurosamente con pruebas, que les hacen pruebas para una mayor seguridad al usuario del casco. Y bueno, entrando más en detalle, todos los cascos vienen de acuerdo al tipo de conducción que quieras, o al tipo de consumo, ¿no?, que quieras gastar vos, de diferentes tipos de compuestos. Algunos vienen de policarbonato, que son muy buenos, son cascos livianos, seguros, y presentan, o sea, en su calota exterior son de policarbonato, pero en su calota interior, que es la que va a absorber el impacto, son de resina termoplástica inyectada de alta resistencia. En cambio, estos, de acuerdo al tipo de compuesto que sean, es la durabilidad que tengan, como también el tipo de absorción ante los impactos que va a tener el casco, ¿no?, que va a cumplir. Hay cascos que son de fibra de carbono, hay cascos que son de fibra de carbono, fibra de vidrio y Kevlar, como puede ser este tipo. Después hay otro tipo de cascos que son solamente de fibra de vidrio, como pueden ser, que si yo un ejemplo que les doy, un Joy GTA 8, o un Arai RX7, o un AGB, el GP Plus o el Corsa, son ejemplos. Bueno, no queremos entrar tanto en detalle para que no se nos haga largo el video, así que estaremos explicando ahora lo que es el tema de la campera. Esta es una tipo de campera de cuero, son cómodas para viajar en verano, aunque perdón, en invierno, aunque cuando hace calor, ahora en época de verano, se vuelven muy muy calurosas, porque bueno, no tiene la ventilación que tienen los pantalones de cordura, pónganle, o una campera de cordura. Esto no pasa frío, no pasa nada, absolutamente nada de viento, y bueno, por eso se debe a que cuando hay épocas de calor, no te pasa ni una gota de viento, por lo menos, ¿no? Esto tiene, bueno, un forro térmico, que esto lo hace mucho más caluroso en épocas de verano. Que esto, si yo quiero, se lo saco, y bueno, yo al sacárselo, tiene las protecciones de espalda. Las camperas también tienen protección en los hombros, en los codos, y hay algunas que se les puede incluir protecciones aquí, con un cierre hermético que trae por dentro, protecciones acá en el pecho, protecciones que traen en el pecho. Póngale un ejemplo de camperas así, son las más caras, que son las Danes o las Alpenstar. Esta, póngale, en este caso no me lo trajo, porque bueno, no es una Alpenstar o una Danes, es una Octan, pero es muy buena marca. Les recomiendo al que quiera sumarse a empezar a tener su equipo, que no lo vaya haciendo de a mucho, ¿no?, de a tenerlo de a todo, sino que vaya escalando de a poquito, que lo vaya teniendo primero un casco, luego los guantes, luego el pantalón, las camperas, las botas. Esta campera, lo que me estaba olvidando, tiene una joroba acá atrás, que esto, ante una eventual caída, esta joroba pega en el suelo primero junto con el casco, ¿no?, obviamente, y lo que hace también es que nos deslicemos para no desnucarnos, ¿no? Presenta protecciones acá también atrás en la espalda. Bueno, estos detalles se los puse yo, refractarios, aunque ya ven aquí, presenta detalles refractarios. Tiene cremalleras acá, bolsillos acá, bolsillos acá, y también tiene bolsillos internos, como puede ser un portacelular,
Puede ser también acá hay un vacío que es estanco, que es cuando llueve, no se moje nada acá adentro. Después tiene un vacío interno que es este otro. Nosotros abrimos acá y metemos todo lo que sea celular, billetera, lo que fuese, para que no se moje. Como les dije hace un ratito, este tipo de protecciones que traen en los hombros, codo y espalda son de grado 2. Y el pantalón trae protecciones grado nivel 1. Lo que me estaba olvidando ahora, perdón, de mostrarles, miren, esta campera es certificada. ¿Ven? Tiene ahí lo que les decía, el CN1621, grado 1. El pantalón también tiene el forro térmico. Aquí se puede ver, ese forro térmico se saca, se extrae de aquí y no circula más viento, más viento, digamos, sí, obviamente, en el verano. Acá estos bolsillos se los abre y circula más el viento. Y cuando es época de invierno, se cierra y no te circula nada de aire. Al este tipo de pantalón, como ya les dije anteriormente, se les puede agregar también protecciones en las caderas. Son pantalones, ven acá, el pantalón este se puede unir con la campera, tiene el cierre corto, ven acá dice la marca Octan, en detalle refractario, acá trae el cierre de la campera Octan, de la campera de cuero, perdón, que se puede acoplar. Y bueno, me faltarían las botas, que ahora, perdón, y también les voy a mostrar que un elemento fundamental que uso yo también es una bala clava. O bataclava, creo que se llama, donde vos pones la cabeza acá, y acá, bueno, ven, se aprecia mejor un poquito, te cubre todo lo que es la nariz, todo. Como les había mencionado, les iba a mostrar las botas. Estas son unas botas o racing del modelo Strong. Son unas botas sport, no son ni off-road ni son tampoco sport, sino que son más bien cómodas, son del modelo Touring. Son, bueno, la bota en especial es sumamente comodísima, aguanta una lluvia mínima, pero ya si llueve tan recientemente, obviamente te vas a mojar porque no son botas waterproof, sino más bien son botas cómodas, son para viajar, son muy buenas botas, las recomiendo. Y como dije anteriormente, si quieren empezar, el que no tenga equipo, equiparse, que lo vaya haciendo de a poco, ¿no? Porque si no, hoy en día, como está la situación económica en Argentina, lamentablemente conseguir todo el equipo te va a llevar más de 40 mil pesos. Como ser, por ejemplo, yo en este caso, a este casco hace 2 meses y medio lo compré, lo pagué a 12 mil pesos, hoy en día está en 17 mil pesos. El cuello cervical este lo pagué en 3.500. La bala clava o bataclava, como quieran llamarle, la compré en 300 pesos. Los guantes Alpenstar hoy en día están entre 5 o 6 mil pesos, los compré en 3.200 pesos yo. El pantalón lo compré en 4.800 pesos, hoy en día está oscilando más o menos los 6.500, los 7.000 pesos. Y la campera, que es lo más caro, la compré en 7.500 y hoy en día está entre los 15.000 y los 18.000 pesos. Y las botas, como les mencionaba recién, las botas, las digo, que si quieren equiparse, les va a llevar un buen tiempo equiparse, así que háganlo de a poco. Y siempre pensando en que invirtiendo en su seguridad